venido trabajando con la junta directiva del hospital, con el señor gerente. Mire, ustedes saben que ahorita se están haciendo las remodelaciones en el tema de urgencias. Hoy se está trabajando en la sistematización y adecuación de la entrada prácticamente de tanto de visitantes como de funcionarios como pacientes aquí en el Hospital Regional de la Orinoquia. Esto nos va a dar una altura en temas de seguridad, de prestación del servicio y de control de las personas que estén dentro del hospital a las mejores estancias del país. Los mejores hospitales del país manejan este sistema de seguridad, donde se puede saber cuántos pacientes hay en el hospital exactamente, cuántos enfermeros hay, cuántos médicos están prestando el servicio, qué personal está dentro del hospital, qué horario tienen de servicio, cuántos pacientes están teniendo visitas y qué visitas atienden a qué pacientes durante determinado tiempo. Se amplía también el horario de visitas de 2 horas a 3 horas en la mañana y en la tarde, y obviamente el control que hay con esto se va a determinar desde acá, cuando vengan a visitar a un paciente, es decir, hay dos, tres personas visitando a este paciente, o en este momento no tiene visitas, pueden acceder al servicio. Todos los recursos que sean necesarios por parte de la Gobernación de Casanare están dispuestos para que el servicio de salud, no solamente en este hospital, porque estamos arreglando más de 6 hospitales en el departamento hoy, estamos haciendo estudios y diseños de otros hospitales como Villanueva, Maní, Aguazulpa, Diariporo, Monterrey, que ya está listo y se presenta para la adquisición de recursos mediante el sistema de OCAD. Ya está en mesas técnicas, lo cual esperamos su aprobación en el próximo CAD e iniciar su construcción para este año. Pero así también el hospital de Támara, Nunchía, Pore, el puesto de salud de Cupiagua, todos estos, la red primaria de salud en el departamento de Casanare está siendo fortalecida, se le está haciendo mantenimiento y adecuación a cada una de estas infraestructuras en el departamento. Bueno, estuvimos acá con el señor gobernador Alirio Barrera, con la junta directiva, los líderes del hospital y comunidad en general, inaugurando esta entrada principal donde vamos a darle un mayor orden al ingreso tanto de los funcionarios como de los visitantes. Vamos a tener una mayor seguridad de saber qué personas están visitando a nuestros pacientes, qué personas están dentro de la institución. Obviamente con esto vamos a aumentar la seguridad y vamos a aumentar el orden también del ingreso de familiares y del ingreso de los trabajadores. Y con el tema de la estancia ultracorta, pues oficialmente estamos inaugurándola, ya está en funcionamiento hace 8 días, nos ha disminuido muchísimo la cantidad de pacientes en los pasillos, hemos mejorado la atención, la calidad ha mejorado y obviamente pues los pacientes van a estar en un sitio con mejores condiciones, aire acondicionado, televisión, van a estar cuidados por las enfermeras, las auxiliares, y van a tener pues el compromiso diario, permanente, de los médicos especialistas y de los médicos generales.